Bueno, pues ya era hora. Ya era hora de que el festival tuviera esta este tamaño, ¿no? Y muy muy contentos de ver que está lleno y que la gente sigue apoyando el reggae acá en Colombia y en Bogotá en particular. La energía es riquísima, yo estoy seguro, todos nosotros lo disfrutamos. Y bueno, listos para la próxima vez. Mientras tu boca violenta revienta, dentro de mi boca como un rayo me atormenta. Tu mano calienta mi piel, solo de rosada. Mi mano va jugando a conocer tu espalda, con toda la calma, esa larga la delicia que me espera y su acento me canta. Y tu ánima se mano, qué más que gracias, agradecer el cariño, siempre se agradece que la gente preste sus oídos, porque nosotros nunca hemos hecho esta música pensando en pegarla, la hemos hecho con toda sinceridad y el hecho de que la gente se identifique y se acerque siempre es una magia, ¿no? y es una suerte, así que estamos bien agradecidos, bien agradecidos. Mira, nosotros estamos bien, ¿verdad? Bien felices con el resultado de este DVD, que es como quien dice, lo primero que la gente puede ver visual de nosotros, la primera experiencia, porque nosotros habíamos hecho el tributo a Bob Marley, que había sido buenísimo, pero no eran canciones de nosotros. Entonces ahora, el sacar el 15 aniversario en un sitio como el Luna Park, sitio tan emblemático y que pues hubo una complicidad increíble con el público esa noche, ¿verdad? El público argentino es un público bien efusivo. Y se puede ver, ¿verdad? La magia de lo que pasó ahí. Te puedo decir que el concierto duró 3 horas 40 minutos. No lo pudimos poner todo en el DVD, ¿verdad? Pero también sacamos un disco doble, no sé si lo sabes, de esa misma noche. Y nada, más que agradecido de verdad con el resultado y con el apoyo que ha tenido el DVD de Luna Park. Aparte del dinero, aparte de muchas cosas, pero también hay mucha gente que se atreve, como nosotros, como la escena del reggae de Latinoamérica completo, que se está atreviendo a expresarse, entonces pues no hay tanta gente que no se atreva. Tenemos un festival dentro de 2 semanas en Panamá, después vamos a Chile, acabamos en julio en Madrid y Barcelona, que es la segunda vez que vamos para Europa, así que seguimos sembrando semilla en Europa, que es lo que nos falta por terminar de conquistar. Ya Latinoamérica es nuestra segunda casa y nos ha cogido con mucho cariño, como todos los países, recogiendo muchas ideas y muchas vivencias para grabar el próximo disco, que será para el año que viene, así que pendiente a lo que viene. Bueno, mi gente de Colombia, estamos aquí en el Yamil Festival. Somos Cultura Profética y un saludo y un abrazo gigantesco a toda la gente que está conectado en OrbitaRock.com.